Okay. So, my dear students, remember, today is June the 24th and the year is 2020. This is our eighth lesson and it is called a job interview. Today, we are going to learn some vocabulary related to job interviews. We are going to watch one video comprehensively and we are going to discuss about job interviews. Ay, del río justo de Guachasao. Yeah. Okay. So, remember, now we have a chat interaction. Bueno, acá yo tengo copiado esto de que está la mispola, pero la mispola no nos puede acompañar hoy día. Pero eso no es un inconveniente para que hagamos la actividad. We are going to talk about job interviews, and I want you to tell me everything that you understand and know about this process, okay? So, for the chat interaction, I would like you to write on the chat. If anyone wants to speak, they can turn on their mics and share what they know about job interviews. Si se dan cuenta, en nuestro proceso de unidad o de contenidos o temas que estamos trabajando, estamos haciendo la vuelta completa a cómo se encuentra el trabajo. Partimos con los avisos de trabajo, después con el currículum, y ahora vamos en la entrevista. ¿Ok? Así que chiquillos, tell me anything that you know about job interviews. El tema de hoy son la entrevista de trabajo y quiero que me compartan todo lo que ustedes conozcan o sepan de una entrevista. Ok, any idea that you want to share, you can write it on the chat. Todo lo que ustedes conozcan entonces acerca de una entrevista de trabajo. Compártelo en el chat o prendan su micrófono y díganlo en voz alta. Okay, Alexandra, she says that there are questions about a topic in particular. Very good, Alexandra. There are questions. Very good. Questions about a theme or topic in particular, a topic. Very good. So in an interview, there are questions. En toda entrevista va a haber preguntas. Acá Alexandra pone que hace con tema en especial. Obviamente, si yo hablo de un trabajo de profesor, me van a preguntar del tema en particular que es la educación. Cata Santana says, sometimes, very good, Cata, there is a psychological test. Very good, Cata, yes. Not always, but most of the times, there is a psychological test. Yes, there is a psychological test. Okay. Many times employers want to know if the person is in the, let's say, the best person to work under pressure, to be guided, if the person is willing to accept a criticism. So they do this sort of test. Very good, Kata. Entonces, efectivamente, en los trabajos se hacen este tipo de test, no para ver si una persona está loca, sino que es para ver si la persona es buena para trabajar en bajo presión, si es buena para congeniar con los demás, o si es una persona que recibe la crítica de buena manera. ¿Ya? Ok, Montserrat, very good. To get a job interview, you need a curriculum. Very good. Por eso yo le decía, esto es una continuidad de un tema, ¿cierto? Para yo llegar a una entrevista, necesariamente tengo que tener un currículum y un currículum bien hecho. Eso es la clave para llegar a la entrevista. Very good, Kata. Yes, you need references. So, we need a CV and good references. Very good. Para llegar a este lugar, entonces, necesito un buen currículum y personas
empleadores anteriores o profesores que hablen bien de mí, que digan esta persona es ideal para trabajar. Very good, girls. Thank you very much. Thank you. Okay. Now, what we are going to do is go to the vocabulary section, okay? I'm going to present the, let's say, new words or new concepts that are going to be included in today's video and activity, okay? So, let's go. Ya, ahora vamos a ver el vocabulario, entonces. Okay, some of the words that are going to be present in this activity are the following. We have fairness, que es el concepto de justicia. Fit, que es estar en forma, en buena condición física. Self-esteem, la autoestima, que a propósito espero que hayan podido hacer su taller ayer, que era, bueno, como yo les decía, no era para que me lo envíen porque es un trabajo absolutamente personal, pero que ojalá les haya sido valioso. And some expressions for today's class, for instance, we have sequencing words, tenemos palabras secuencia tales como first of all, utilizada para presentar al principio, es el primero que todo. Secondly, en segundo lugar. Finally, finalmente. Y algunas expresiones de uso frecuente en inglés, como it's in my blood, está en mi sangre, queriendo decir que es algo hereditario o una tradición familiar. It's my pleasure, es un gusto para mí. And you make some good points. Y usted plantea muy buenas ideas o marca muy bien sus ideas. Okay, so let's check one more time the vocabulary. We have fairness, justicia, fit, en forma, buena forma física, self-esteem, autoestima. Sequencing words, tenemos acá las palabras para marcar secuencia. First of all, primero que todo. Secondly, en segundo lugar. Finally, finalmente. Y expresiones como it's my blood, está en mi sangre. It's my pleasure, es un gusto, un placer para mí. And you make some good points. Usted deja en claro sus puntos o remarca muy bien sus ideas. Okay? The activity. Chicos, hay un micrófono abierto. Ustedes saben que tenemos que estar con el micrófono abierto. Yeah. We are going to watch one video, which is a job interview. And then we are going to develop a comprehension activity. And then we are going to discuss the importance of a job interview. Okay? Jack, please take a seat. I'm Mrs. Spence. Oh, hello, Mrs. Spence. Nice to meet you. You too. So, you've applied to do a teaching course here. Yes, that's right. I'd like you to tell me, first of all, why you want to be a teacher. Ah, okay. Well, I've always loved explaining things and helping people. I'm not looking for an easy job. I like a challenge. I also want to work with young people. And why have you decided to become a PE teacher? Okay. I love all sports, and I really believe it's important for young people to do sport at school. Yes, I agree. Why is it so important, do you think? Okay. Well, first of all, we all know it's important for our health to keep physically fit. Secondly, physical exercise is good for our mental well-being and self-esteem. Finally, playing sport teaches young people important life lessons, like the importance of teamwork, discipline, and fairness, for instance. Okay, thank you. And where does your passion for sport come from? Let me think. It's difficult to choose one thing in particular. I grew up around sport. My mum was a really good athlete, actually. Oh, yes. We used to go and see her running marathons, which made a big impression on me as a child. I suppose it's in my blood. Right. Fantastic. And how do you think teachers can encourage their students to enjoy sport? That's an interesting question. On one hand, I think many students enjoy the competitive element. They want to be the best. It's motivating for them. On the other hand,
We need to encourage the ones who are not as confident. Mm. So we need to reward them for participating and trying their best. It's not all about winning. Okay. Thank you very much, Jack. You make some good points. It's my pleasure. Thank you. Now, I'm going to show you around the college. Jack, please take a seat. I'm Mrs. Spence. Oh, hello, Mrs. Spence. Nice to meet you. You too. So, you've applied to do a teaching course here. Yes, that's right. I'd like you to tell me, first of all, why you want to be a teacher. Ah, okay. Well, I've always loved explaining things and helping people. I'm not looking for an easy job. I like a challenge. I also want to work with young people. And why have you decided to become a PE teacher? Okay. I love all sports, and I really believe it's important for young people to do sport at school. Yes, I agree. Why is it so important, do you think? Okay. Well, first of all, we all know it's important for our health to keep physically fit. Secondly, physical exercise is good for our mental well-being and self-esteem. Mm. Finally, playing sport teaches young people important life lessons, like the importance of teamwork, discipline, and fairness, for instance. Mm. Okay, thank you. And where does your passion for sport come from? Let me think. It's difficult to choose one thing in particular. I grew up around sport. My mum was a really good athlete, actually. Oh, yes. We used to go and see her running marathons, which made a big impression on me as a child. Mm. I suppose it's in my blood. Right. Fantastic. And how do you think teachers can encourage their students to enjoy sport? That's an interesting question. On one hand, I think many students enjoy the competitive element. They want to be the best. It's motivating for them. On the other hand, we need to encourage the ones who are not as confident. Mm. So we need to reward them for participating and trying their best. It's not all about winning. Okay. Thank you very much, Jack. You make some good points. It's my pleasure. Thank you. Now, I'm going to show you around the college. Okay, so that was the video. It is actually designed to learn how to practice an interview. This is a video from the British Council, which is designed to teach English and how to approach an interview. Chiquillos, yo al correo del curso y también por intermedio de Daniel, mandé el video que ocupamos ahora y la versión completa. Con la versión completa, siguiendo el guión, ustedes pueden trabajar pronunciación. Eso lo pueden hacer también de manera personal en su tiempo libre. Es un video para práctica personal que no dura más de 2 minutos. Lo pueden hacer 2 o 3 veces. Ustedes van a tomar el rol del joven, así que practiquen. Pueden practicar pronunciación, entonación. En el video entonces que llegó al correo y también que le pedí a Daniel que reenvíe al grupo de WhatsApp. Antes que vayamos con la actividad principal, a few questions, just in general. What do you think about this video? Is it a real interaction? Is it real? ¿Se ve real esto? O bueno, sí, de hecho es dirigido, pero ¿se siente real? Son preguntas que uno siente que podrían ocurrir realmente. What do you think? Okay. Alexandra says yes. Montserrat, yes. Okay, very nice. So, indeed, it looks like a real interview. What do you think about the answers? ¿Qué les parece la respuesta que da el joven? Are they good, bad? ¿Son buenas, malas?
Ok, Constanza, very nice. Sí, yo también coincido. Cortas y precisas, con las ideas completas, muy bien. Very good, very good. So, very good, good, Seba, very nice, very good. So now, the interactive activity. Bueno, el otro día hicimos un verdadero y falso. Hoy día no va a ser un verdadero y falso, ¿ya? Pero usando la misma herramienta. We are going to develop a multiple choice, ¿ok? Me comentan yes or no en el chat si estamos viendo en este instante es una encuesta. Yes or no? Ok, thank you, Tiare, thank you, Seba. So, this is the activity for today. There are seven questions. Hay siete preguntas, una de las cuales es, ¿cómo les podría decir la última? No hay respuesta correcta o incorrecta, pero lo voy a explicar después. ¿Que sí o no? Vamos a revisar las preguntas y ustedes van a ir contestando, ¿ok? What job is Jack applying to? ¿A qué tipo de trabajo está postulando? Y ahí están las alternativas. Where is he doing the interview? ¿Dónde está realizando la entrevista? 3. Why does Jack want the job? ¿Por qué quiere el trabajo Jack? Why does Jack think sports are important? ¿Por qué cree Jack que los deportes son importantes? Where does Jack's passion come from? ¿De dónde viene la pasión de Jack? 6. How does Jack think he can encourage students to sports? ¿Cómo cree Jack que puede estimular a que los alumnos hagan deportes? And do you think he got the job? Y la última, que es la que le digo que no tiene esencialmente respuesta correcta o incorrecta, es, ¿creen que le dieron el trabajo? Aquí voy a dar, bueno, en el minuto 1:30 de la encuesta, vamos a dar 4 minutos al 5:30, vamos a revisar y por supuesto corroborar las respuestas ideales, ¿ok? Ok, boys and girls, there are 7 people still not done. Hay 7 que aún no terminan, 6, ya voy a dar últimos 30 segundos, llegamos al minuto 6 y cierro para revisar, ¿ok? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ya, las 6 personas que no terminaron, es momento para que vayan revisando y veamos la actividad. Please write yes or no in the chats. Can you see the results of the activity? ¿Estamos viendo los resultados? Yes or no, please. Okay, thank you. All right, let's go then, let's check. Thank you, girls. Thank you, Seba. Number one, what job is Jack applying to? He's applying for a job in a college as a PE teacher. He's a physical education teacher. That is the correct answer. The second one, PE teacher. Sounds similar to physics teacher, but he is a PE teacher. PE, physical education. No tenía, bueno, no quiero caer en estereotipos, pero no tenía apariencia de profesor de educación física. Bueno, es un actor. Where's he doing the interview? ¿A dónde se está haciendo la entrevista? He's doing the interview in an office. That is the correct answer, an office. A corridor, eso es un pasillo. Y a classroom, una sala de clase. La entrevista claramente era una oficina. Why does Jack want the job? Because he likes explaining things and helping people. Chicos, él quiere trabajar con gente joven y por supuesto que es parte del motivo que le gusta hacer los deportes, pero lo principal es que a él le gusta explicar cosas y ayudar a los demás. Esa es la respuesta ideal. La tercera, si bien es cierto, tiene parte de verdad. La más completa es la primera. Ojo ahí. Podríamos decir que están divididas las respuestas en estas dos, pero la ideal es the first one. He likes explaining things and helping people. Why does Jack think sports are important?
You think sports are important because, or to our health, mental well-being and self-esteem. Muy bien lo que dice una que lo contestaron correcta. Chiquillos, no sé bien, él hablaba, bueno, entre todas las cosas, que tenía muchos beneficios, pero los principales son en la salud, salud mental y autoestima. Podría haberse considerado la apariencia física, pero le faltaban los dos componentes principales, que era salud física y mental. Okay. Number five, where does Jack's passion come from? Ya, estaba tramposa porque todos decían, it's in my blood, ¿cierto? No viene ni de su papá ni de su hermano, de la mamá. His mother, because her mother used to run marathons. Su mamá era maratonista, y de ahí viene su pasión, de verla entrenar y correr esas maratones. Number six, how does Jack think he can encourage students to do sports? Ya, aquí hay, está un poquito dividida, ¿cierto? Reward the student success. Sí, podría haber sido esta. Creating more competition. También podría haber sido esta. Pero estas dos, si bien es cierto, están mencionadas ideas, son aquellas ideas que considera separan a los alumnos de que hagan deporte. Entonces él dice, está la manera de recompensar o premiar la participación. No es solamente competencia, no es solamente éxito, es también participación. De esta manera él piensa que va a motivar a todos los alumnos, porque la idea es que todos participen y hagan deporte. Y la última, que no es una respuesta, como decía, correcta, incorrecta, sino que es nuestra apreciación. It is our opinion. Do you think he got the job? Yes. Y todos dijeron que sí, menos uno. No sé quién será el uno, pero vamos a ver por qué sí. Ok. I know that you got a clue. Ustedes tuvieron una pista, ¿cierto? No se dijo. With the clear wordiness, no se dijo en palabras claras, ¿cierto? But it was implied in the interview that the boy or the man got the job, okay? How do we know that he got the job? ¿Cómo sabemos que le dieron el trabajo? Y aquí empezamos la discusión, okay? How do we know that he got the job? Please write your answer on the chat or turn on your microphone and explain in your own words. Entonces la pregunta para iniciar la discusión es, ¿cómo sabemos que sí le dieron el trabajo, ven? Yo también opino que sí, porque hay una pista contextual, no es textual, es contextual. A ver. Ok, Montserrat says because the woman, bueno, digamos lo opuesto, ¿cierto? Was pleased, quedó agradada por el caballero, ¿sí? Y la Connie Cárdenas tiene la pista contextual on points. Porque le iba a mostrar al colegio. Yes, she was going to show him around the college. Very good, Connie. Okay, Monse, it's also true. She's also right. No, lo vemos en su expresión facial, en su muestra que está moviendo un poquito con sonrisa, ¿cierto? Le gusta lo que está escuchando del joven. Very good, Monse. Pero la pista contextual es que ella le va a mostrar el colegio. It is, I would say, something implied that when you want someone to work with you, you show him or her around. Muy bien, Connie, efectivamente tú te diste cuenta. Si yo quiero que alguien traje para mí, le muestro el lugar. Pero si yo no quiero o no quedé satisfecho, le digo, y este yo sé que lo han escuchado, te llamamos, ¿cierto? Lo vamos a estar contactando. Le vamos a avisar por correo. Lo llamamos. Cualquier cosa le aviso. Y eso fue todo lo opuesto que vimos, ¿cierto? La señora le dijo, let's go around the college. Entonces ahí tenemos la pista clara, contundente, no dicho literalmente, pero contextualmente que el joven le dio el trabajo. Very good, Connie. Very good, Monse. Thank you very much, girls. For the second question, I have the following topic, which is visual appearance. Creo que en algún momento lo deslicé adelante, que es un actor, sin lugar a duda, y que no tiene mucha apariencia de profesor de educación física.
Okay. So, what do you think about Jack's physical appearance? ¿Qué les parece la apariencia física de Jack? Is visual appearance important during a job interview? ¿Será esto importante durante una entrevista de trabajo? Please explain your ideas in the chat or turn on your microphone and share what you think. Cata Santana says, yes, because you need to look. Very good, very good answer. I like it. Very good, Cata. Okay, so Vanessa says, depending on the type of work. And Cata, I think you are right. Yes. She says, because you need to look accordingly to the job you want to get. Okay, Cata says, he wasn't dressed for the occasion. Okay, very nice. Okay, you need to look accordingly for the job you want to get. Ya, si bien es cierto, la respuesta nos parece un poco superficial. ¿Por qué? Porque no debería ser importante la apariencia de una persona o cómo se viste para que le den trabajo. Nosotros estamos siempre abogando que lo que importa es lo de adentro, lo que importa es la inteligencia, lo que importa es el contenido de la persona. Esos son buenos deseos, chicos. Efectivamente, nosotros queremos llegar a eso. Pero lamentablemente aún seguimos viviendo en un mundo que lo que entra por los ojos es lo más importante. Por eso, que se fijan, su profesor sale proyectado con un fondo de pantalla, donde está en una sala de clase, con una camisa, un delantal, porque estamos en un mundo donde la imagen importa, donde lo que yo proyecto tiene que ver, como dijo la Cata, con el trabajo que yo quiero. De hecho, hay un dicho que dice, vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Efectivamente, entonces, estamos en un mundo que se fija primero en lo que ve, lo que entra por los ojos, y después el contenido o valor de la persona. Por lo tanto, como consejo para la vida, cuando uno va a una entrevista, como dijo la Cata, no está vestido por la ocasión, efectivamente a lo mejor él debería estado con, si es un profesor, aunque sea educación física, debería haber aparecido al trabajo con camisa, corbata, traje, bueno, no necesariamente un terno, pero chaqueta formal, de manera de mostrar seriedad total, ¿ok? Porque nosotros estamos tratando de ver ideas generales en lo que es el mundo del trabajo. Y eso sí, es muy real. Esto es muy real. Uno no se presenta un trabajo de jeans, zapatillas y camisas sin manga. Por muy moderno que sea Inglaterra, estoy seguro que ese fue un error dentro de los guionistas que prepararon esta situación. ¿Ok? Thank you very much for your answer. Bueno, está the next question. I think that some of you already gave a very good opinion. So it is, what do you think about his answers? Did he get his points across? Y aquí la idea clave es, gets your points across. Sus respuestas ante cada pregunta fueron buenas. Yo creo que algunos dijeron que sí, y a mí también me parecen que fueron buenas. Pero la pregunta clave aquí es, ¿dejó claro sus puntos de vista? ¿Dejó claro sus ideas clave o ideas centrales? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? ¿Verdad? Tenemos harta gente hoy día en clase, así que a Vicente, Benja, Tomás, Camila, Yenara, Catamaraga, vale, bueno, Cata Santana muy bien, Samuel también participa, Vane también, Tiare también, Ale bien, Cata Soto bien, Monse, Cone Cárdenas bien, vamos Amara, vamos Moisés, Daniel, Camila, Pablo, Renato, Cristóbal, vamos Chico Alonso, Domi, Del Río,
Se va, bueno, se va también por eso. Y Bruno. Vamos, chicos, ¿qué les parece entonces la respuesta? ¿Y cómo nos damos cuenta que sí se dio a entender? A ver. Ahí tenemos algo por acá. Montserrat dice, sí, porque respondía. Ok. His answers were on point to the question. Very good, Montserrat. Yes, excellent. Le respondió todo lo que le preguntaron, ¿cierto? Very good. He answered everything he was asked. Very good. Ale, yes. He answered in a sure manner, yes. Very good. Era, disculpen, escribí mal. Answered es answered porque es pasado, ¿ya? He answered in a sure manner. Respondió con mucha seguridad. Esto también es parte de cómo se presenta en una entrevista, con seguridad. Consciente de lo que responde, dando la clave con sus puntos. O sea, dando sus puntos clave. Estoy hablando al revés. Ok. And there is one point she said on the interview that you make a very good point. La señora le dijo, hace usted muy bien o deja muy en claro sus puntos. Ella se lo dice. Entonces ahí sabemos que sus respuestas fueron buenas, porque deja muy, muy clarito a la persona, tanto así que ella le responde que estuvo bien. Ok, we are about to finish with the two last questions. What other questions would you have asked Jack? ¿Qué otras preguntas le hubieran hecho a Jack? Le preguntaron, ¿cierto? Why did he want the job? ¿Por qué quería el trabajo? Why did he want to be a teacher? ¿Por qué quería ser profesor? And why did he want to be a PE teacher? Le preguntaron todos los por qué quería ser profe, por qué quería el trabajo y por qué le gustaban los deportes. O de dónde venía su pasión más en específico. ¿Qué cosas le hubiéramos preguntado, eh? Ustedes. What do you think would be a good answer for Jack that wasn't asked during the interview? What other questions would you have asked? Okay, very good, Samuel. Yes. Very good, Alonso. Age, experience, very good. So, what is your experience? Vamos a transformarlo por acá en inglés. What can you tell me about your experience? Or do you have an experience working in schools? Do you have any experience working with kids or students? Very good, Alonso. How old is he? Very good. Very good, Samuel. Very good, Alonso. Excellent questions. ¿Quiénes estuvieron presentes? Do you have an experience working with students? Aquí hago la mezcla entre las dos preguntas de Samuel y de Alonso. La pregunta directa antes de tener experiencia, habiendo trabajado con alumnos y la edad. ¿Y por qué serían relevantes estas preguntas? Bueno, oye, yo quiero saber si el joven tiene experiencia con adolescentes, estudiantes. Y la edad, porque se ve muy joven, ¿cierto? Y seguramente ustedes han escuchado alguna vez que a la gente joven le cuesta mucho encontrar trabajo. Y normalmente te preguntan qué edad tienes para saber, para ir haciendo un cálculo más o menos de la edad mental que uno puede tener. Obviamente eso no es evaluable solamente con un número, porque tiene muchos otros componentes que son importantes ahí. Pero son muy buenas preguntas que han hecho los jóvenes y que efectivamente se las hacen a uno en una entrevista de trabajo. ¿Ya? Excellent, Samuel and Alonso. Anything else for the rest of the class? Anything else? ¿Algo más, chiquillo, que pudiéramos haber preguntado? Okay, very good, Monse. Yes. Very good. Where did you study? Yes, very good.
Where did you study? En algunos trabajos incluso le preguntan a uno cómo le iba en la universidad. De hecho, sí, very good, Monse, excellent. Okay, that is part of what? Okay, maybe Samuel, yeah, you're right. Una pregunta, pero tal vez le hacen una prueba física. A ver. No sé si un profesor de educación física le haría esa. Pero, por ejemplo, un profesor de inglés sí le piden que hable en inglés. A mí alguna vez me lo hicieron. Fui a postular hace algunos años atrás al Colegio Alemán de la Unión y había un alemán que hablaba inglés y me hizo la entrevista en inglés. Quería saber si yo hablaba inglés. Así que me hizo la entrevista en inglés. Sí, es verdad. Entonces, alguna forma de que tú tienes que probar que de verdad hace lo que dice tu currículum. No que eres puro bla bla. Ok, very good, Samuel. Something that people will often ask you, where do you see yourself in the future? Esta no se le ocurre a nadie, pero siempre se la hacen. Where do you see yourself in the future? ¿A dónde se ve usted en el futuro? Estas son preguntas típicas en una entrevista de trabajo. Okay. Ay, la última, perdón, ya la habíamos hecho. Do you think he got the job? Ya tenemos que contestar la pregunta si pensamos que obtuvo o no el trabajo. Okay, boys and girls. So, to finish, to sum up our list, I would like you to tell me using the chat or turn on your microphone, what did you learn in this class? What was important for you in this class? What is new for you in this class? Or what did you learn? Okay, it is that you tell me what is new, what was good, what was important, and what you didn't know before today's lesson, okay? So please tell me using the chat what you learned today. Y algunos ya se están saliendo de la sala. Todavía no terminamos, estamos haciendo el cierre. Okay, please tell me what did you learn today? Okay, Dominic, very nice. I think that is good. Si pudieron entender toda la conversación, yo creo que estamos excellent. Estamos very, very nice. Very good, Dominic. ¿Algo nuevo que hayan aprendido? ¿Algo nuevo que no sabían, que no conocían? ¿Alguna palabra nueva que les llamó la atención? Anything else? Nothing? Okay. So I would like to point out that it was important to know what an interview is like, the type of questions that you may be asked during an interview, and that it was important what Dominic says, that you are able to understand. Alice, very good. Some questions that are new that were present in the video and some others that we decided afterwards. Very good, Ali. Very good, Johnny. So, boys and girls, I hope that you have a nice day. I hope that the lunch that you have at home is really tasty, that you can enjoy it, and see you soon. Bye bye.